estamos en un nuevo programa de La Buena Nueva Radio en vivo, conociendo a nuestros artistas patagónicos. Y en el día de hoy tenemos un lujazo aquí con nosotros, está presente Romina Frattarelli. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy re feliz de estar acá, me encanta. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, artista completa, directora teatral, ahora estás incursionando ahora último, pero venís con una mochila artística muy importante, ahora vamos a estar contando. Sí, por suerte sí, hace muchos años que como hablábamos recién, me dedico a esto y no le aflojé. O sea, podría haberle aflojado en el camino muchas veces, pero no. Seguimos apostando al teatro. Muy bien, Romy. Bueno, además es un gusto que estés ahí acá, porque siempre hemos hablado mucho por teléfono y pasaba esto que no nos conocíamos personalmente, ¿no? ¿Verdad? Una infidencia así, bueno, detrás de la cámara, pero bueno, esto de poder finalmente conocernos y bueno, toda esta vida artística que estás desde hace mucho tiempo aquí en nuestra región, ¿no? Realizando distintas cosas. Siempre acá la idea es conocer la vida de los artistas y bueno, empezar por el principio de todo y contarnos un poco a nosotros, a la audiencia, ¿cómo fue que llegaste al mundo artístico y sobre todo acá en nuestra zona? Sí, bueno, fue muy loco, yo quería estudiar diseño de indumentaria, nada que ver, y me atrapó el hecho, bueno, empecé a estudiar plástica, artes visuales, se enojan los plásticos, ¿viste? Cuando digo plástica. Empecé a estudiar artes visuales y ahí descubrí que estaba la carrera de teatro en la Escuela de Bellas Artes, vi el programa y vi vestuario y dije, ay, esto me parece que es lo mío, y nada, el segundo año ya estaba dando clases, talleres de teatro, me enganché muchísimo con lo que significa este mundo artístico, me pareció muy completo, creo que tiene todo, tiene el arte de la escenografía, tiene bueno, la música, todo lo sonoro, es como un mundo muy completo a nivel artístico. Y bueno, y empecé a dar clases, sí, ahí al segundo año que estudiaba, porque me mandaban a laburar y tenía que laburar. Lo típico que pasa, ¿no? Cuando decís, ¿de qué estás trabajando ahí? Claro, había que laburar, sí, cuando le dije soy artista, a mi viejo, ¿y de qué estás trabajando? Que iba a estudiar teatro, me dijeron, ay, ¿de qué vas a trabajar? Bueno, y así empecé y lo intenté, empecé a dar clases en primaria, hicimos una obra, me gusta también la idea de ir craneando mientras voy dando clases, y la cuestión es que empecé dando clases con chicos, muy chiquitos, de tercer grado hasta séptimo, hicimos dos obras muy lindas, y bueno, y ahí me encantó el mundo del teatro, de esto, de toda la energía que se sucede en un montón de gente, y bueno, y ahí empecé y no paré nunca más, hace 16 años ininterrumpidos, y todos los años, aunque sea una obra, tengo que tener en cartel, hasta Corrientes no paramos. Muy bien, esa es la actitud, siempre. No, sí, más vale, pero no, la verdad es que estoy muy feliz, hoy por hoy te puedo decir que estoy orgullosa de haber logrado esto. Ayer estuvimos en el Complejo Cultural, que fue un desafío enorme y la gente nos ha respondido muy bien, así que bueno, siento como que dentro de cada función es un poco un reconocimiento también a mi laburo, y bueno, cuando la gente se va contenta y que lo disfrutó, estoy feliz yo. Además, bueno, cuento con el grupo, con unos actores espectaculares, tenemos historias personales muy profundas, una chica está muy, 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 muy enferma, tipo que sale de quimio y se viene a hacer teatro conmigo, entonces son cosas que por ahí de repente vos decís, qué sé yo, es como, no lo podés creer, o sea, que se produzca eso haciendo teatro, ¿no? O sea, vos decís, está pasando un montón de cosas, pero el hecho teatral es mágico. Sí, forma parte de una sanación quizás también. Y totalmente. Y es una ayuda, ¿no? En este caso, sí. Que contás de este caso tan importante de esta... Sí, como ella, un montón de gente, otros chicos, que un flaco que siempre cuento la historia del Pipi, que lo adoro, lo amo al Pipi, un flaco de barrio, súper marginal, nunca se imaginó pasar por un teatro, y hoy actualmente está haciendo una obra de teatro, él pasó por mis talleres, y lo que tengo en mis talleres es que no me gusta el tema de ponernos tan ortodoxos con lo intelectual,
odio lo intelectual, o sea, así en el extremo, ¿no? O sea, me gusta leer, me gustan las obras, pero así a ese nivel no. Entonces, por ahí vos decís teatro y como que se asusta la gente también, porque piensa que tiene que ser de una manera determinada. Y no, y en mis talleres justamente pasa todo lo contrario, o sea, como que yo lo que intento es que se libere el ser y que salga, y que es, salga y que juegue y que disfrute la persona que está investigándose a sí misma en realidad, ¿no? Está haciendo un recorrido por su ser y bueno, y tiene que mostrar tristeza, alegría y bueno, y pasan esas cosas. Muy bien, bueno, recordamos a la audiencia que estás dando talleres en Cipolletti. Sí, los días, tomamos ahora este taller como entrenamiento, los días jueves de 15 a 17 horas estamos en la biblioteca, ahí en la Saulo Benavente, abajo. Estamos funcionando ahí los días jueves y bueno, y es un grupo re lindo que se está formando desde que empezamos ahí en la Biblio, así que, pero lo pensamos como solo entrenamiento porque no se querían comprometer tan rápido en una obra y bueno, y los respeté con eso. Tienen sus tiempos. Tienen sus tiempos, más vale, más vale. Este año de producción de taller no va a haber. Pero sí vamos a seguir, ahora estoy pensando en un espectáculo propio, tengo ganas, muchas ganas de cantar, hace rato que lo dejé ahí de lado, tengo a mi clown también ahí de lado, entonces me gustaría sacar, abrir la valija, que salga Lulú, que salga la voz, y bueno, es mucho, mucho laburo hacer teatro para una sola función como fue la de ayer, por ejemplo. Entonces, bueno, digo, qué mejor empezar a pensar. Yo estuve haciendo una obra, un unipersonal, llamada Amor, Amor y los tantos otros posibles, que hacía un recorrido de tres personajes. Y bueno, y un recorrido de los amores frustrados, en realidad, estos tres personajes. Estaba Zulma, que era una vieja, que era muy cómica. Aurora, que era una maestra recta, ortodoxa, y después era Elizabeth, que hacía como una chica que se había conocido con alguien por chat, viste, y estas cosas que le habían mentido mucho también. Me encanta todo lo que estás contando y todo lo que armás constantemente. Vamos a detallar y a contar, ¿no? Porque mencionaste muchas cosas. Mencionaste sí. Clown, mencionaste el canto. Vamos a andar en todo eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dale, bárbaro. Vamos así por bloques y contando, por supuesto, en este caso, la vida de una gran artista que tenemos aquí con nosotros hoy, Romina Frattarelli, con nosotros en La Buena Nueva Radio en vivo. Nos reencontramos en el próximo bloque.